Bueno, durante toda la semana hemos venido adelantando puestos de control en sitios estratégicos de la ciudad, verificando documentos, verificando el uso del casco reglamentario, certificando, comprobando que los vehículos se movilicen por las vías de la Dorada con toda la documentación en regla, el seguro, técnico-mecánica, que los conductor y parrillero utilicen el casco reglamentario, valga la redundancia. Es una campaña que venimos adelantando de hace días bajo los lineamientos, obviamente, del señor alcalde, de nuestro director de tránsito, el ingeniero Julio Gómez, quien es el que ha liderado esta campaña denominada el Cambiatón, que consiste en entregar el casco no reglamentario y a cambio se le hace a la persona un comparendo pedagógico, que igual pues es una sanción mínima por transgredir la norma del uso del casco no reglamentario. El día de hoy nos encontramos con la Policía Nacional en la salida hacia el municipio de Norcasia, verificando vehículos tanto de servicio público como vehículos automóviles, camiones, todo tipo de automotor que se movilice por esta carretera, la cual es importante porque también nos toca ejercer el control sobre los corredores viales que comunican con otros municipios cercanos a nuestra Dorada.